Buenos días, viernes 9 de julio. Quito está indignado con las mañoserías y subterfugios legales del exalcalde Yunda. Esa viveza criolla que, aunque parezca una simple picardía en muchas ocasiones, no lo es, especialmente cuando es ejercida por quienes deben dar ejemplo de rectitud, honestidad y transparencia, como son nuestras autoridades. Triste argumento de Yunda, que no se va por sus votantes. O sea, que le dieron patente de corso y apoyarán sus irregularidades porque han votado por él. Por favor, lo mínimo que pedimos los ciudadanos es un poco de dignidad de su parte, señor exalcalde, y permitirnos volver a esa dignidad a la ciudad de Quito. En fin, así es como nos sentimos quienes habitamos lo que fue en algún momento esta hermosa ciudad. Por otro lado, hay otro tema doloroso y es la situación de los niños abandonados en la frontera con Estados Unidos. Hablaremos de este tema con el abogado, experto en temas, me están diciendo, experto en temas migratorios, él es Aníbal Romero, si no me equivoco. Hemos tenido ya algunas veces en el programa, pero esto es la situación sobre todo ante un esperado fin de semana y una semana muy cansada. Él es experto en asuntos migratorios, residente en Estados Unidos. Nuestro editorialista, el economista Fidel Márquez, nos hace una alerta sobre las famosas pirámides financieras. Y para empezar, nos acompaña el máster Andrés Vergara, especialista también en temas de estructuración financiera y conocedor de los temas hidrocarburíferos. Vamos a hablar acerca de este decreto de Guillermo Lasso en esta área. También maneja otras áreas de experticia muy importantes que lo han llevado a trabajar con el municipio de Quito, el Banco de Desarrollo de América, WWF, World Wildlife Fund, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la Casa de Valores Inmovalor. Bienvenido, doctor Gusto, economista, perdón, bienvenido a que nos acompañe esta mañana aquí en Sucesos Max TV Online. El presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó este decreto 95, este decreto efectivo, por el cual establece la nueva política hidrocarburífera con medidas inmediatas para los próximos 100 días, medidas a mediano y largo plazo, todas ellas encaminadas a permitir una mayor participación del sector privado y la duplicación de la producción petrolera a 1 millón de barriles diarios, ¿verdad? ¿Es esto posible? Hay muchos analistas que sostienen que está bien para decirlo, ponerlo en papel, pero que no alcanza un periodo gubernamental para lograr esa meta. ¿Qué nos comenta? Buenos días, Yolanda. Gracias por la invitación. Saludos a todas las personas que nos escuchan. Bueno, como usted bien mencionó, sí, el objetivo primordial de este decreto es duplicar la producción petrolera, que es a 1 millón de barriles diarios, lo cual sería bastante histórico comparado con las dos administraciones anteriores, y ni se diga desde el 2000. Sería bastante ambicioso, tan ambicioso como llegar al tema de vacunar 9 millones de ecuatorianos en 100 días, ¿no? Entonces, esperemos que así sea. ¿Usted cree que va a lograr lo uno o lo otro? No sé, espero que sí, evidentemente espero que sí, espero que sea esa producción y también espero que en el futuro el precio del petróleo esté más o menos alto, porque significaría más producción y vendido a precios más altos, lo cual significaría más ingreso para los ecuatorianos. Esperaríamos que sí, pero ¿cómo quiere darlo el presidente Lasso? ¿Cuál es el enfoque para aumentar la producción? Es bastante novedoso y es un giro casi de 180 grados comparado cómo eran las dos administraciones anteriores. Empezamos entrando con una medida que él habla, es que es del tema de transparencia, que es muy novedoso también, que no aumenta la producción, pero para mí es importante mencionarlo. Si es que para mí la transparencia como ciudadano significaría que yo puedo entrar a internet fácilmente, ver una página web de un ministerio, de una empresa pública, de lo que fuese, y ya toda la información debería estar ahí.
Sin embargo, eso no ha sido el caso. El presidente Lasso, con este decreto y evidentemente después con la ley, que ojalá pase así, quiere que todos los ciudadanos podamos saber cuáles son los contratistas, a qué precios están, cuál es el modelo de gestión de Petroecuador, Petroamazonas, de los contratos con los privados, en cuánto se vendió, en cuánto se produjo, cómo se distribuyó. Es decir, para cualquier persona sea fácil ver cómo va todo el negocio petrolero. Esa es una parte de transparencia para mí esencial, porque ahí de paso nosotros nos hacemos fiscalizadores de la propia producción. Una segunda parte de esto, que también es un cambio radical, es que se pide que haya una consulta previa a las comunidades de donde se extrae el petróleo. Porque nosotros vimos, sobre todo en el tiempo de la administración del presidente Correa, que hubo literalmente hasta muertos, ¿no? Y entraba el Estado como perro por su casa y destruía todo lo que estaba ahí sin decirles nada a los que vivían ahí. Eso con respecto a temas de transparencia y sociales que no había antes. Pero entramos ahora en específico a lo económico. El cambio de mentalidad acá es el siguiente: involucra al sector privado, lo que antes no sucedía antes. ¿Y cómo está involucrando al sector privado? Es de la siguiente manera: si es que si se quiere duplicar la producción petrolera o duplicar cualquier tipo de producción, no solamente del campo hidrocarburífero, sino de cualquier cosa, se necesita inversión. Definitivamente se necesita inversión. Ya sea en capital o personal. Para producir más se necesita también más medios de producción. Entonces, lo que ha hecho es invitar al sector privado a que arriesgue en esta nueva inversión. Lo cual a mí me parece obvio porque definitivamente ahorita el Estado no es que tenga mucho dinero y yo considero que es bueno también que el sector privado también ponga de parte. Entonces, ¿cómo va a traer para inversión? Bien, el cambio de paradigma. ¿Cómo funcionaba antes? Es que las petroleras privadas recibían un precio fijo por el barril extraído y todo el extra, si es que se vendía más caro a un precio mejor en el mercado internacional, el Estado se quedaba con el exceso. Ese fue el gran cambio del presidente Correa, que tal vez le sirvió cuando el precio estaba alto, pero cuando estaba bajo, ahí era un problema. Ahí era un problema porque nosotros salíamos perdiendo. Con este decreto lo que se intenta es que tanto el Estado como el privado asumen los riesgos de manera más o menos proporcional. Si es que el precio sube, gana el Estado y gana el privado. Pero si baja, también se diluye la responsabilidad. Entonces, viene a ser una especie como el privado, como de socio, ¿no? Y también la responsabilidad, que no es menor, también viene dado en temas de reparación ambiental Ok, y sociales. lo que usted está hablando es, se requieren obviamente varias reformas legales, y ahí también las vamos a ver negras, ¿no? Pero se habla de esta migración que es libre y voluntaria, ¿verdad? Para quienes quieran cambiar del contrato de prestación al de servicios, de prestación de servicios a contratos de participación. A eso está haciendo esta referencia, ¿verdad? Claro, sí. Le vuelve a Eso los tiene que privados ser más o reformado en la Asamblea, ¿verdad? menos. Sí, claro, eso no puede ser Hay que como volver a la decreto. Asamblea. Eso no es por decreto que se cambie, simplemente. Es una reforma legal. Muy Exactamente, y bien. va a ser difícil, Ok. y va a ser difícil. Va a ser Porque complicado. Va a ser complicado. va a ser complicado, porque es un cambio de paradigma, y yo creo que para el Ecuador es novedoso, porque yo ya oigo que van a decir está privatizando, que los ecuatorianos salimos Sí, perdiendo, sí, etcétera. sí, Claro, pero hay que ver la historia. Sí, puede ser que sí. hayamos ganado cuando el precio estaba alto, pero cuando estaba bajo perdimos también. O sea, no hay que ver no hay que ver solamente cuando se meten Claro, goles, y también cuando nos así meten es. goles. Entonces, de esta manera tal vez cambie un poco. Entonces, eso con respecto a los contratos privados. También hay una otra parte bastante novedosa con respecto a las petroleras estatales ecuatorianas, básicamente Petroecuador. Aquí empecemos diciendo que, no lo dice el decreto, pero es clara la intención, que es una especie de fiscalización de lo que ha pasado en los últimos tiempos, que se va a hacer una auditoría de los últimos 10 años.
decir dónde estuvieron, lo de esto, etcétera, y hacerlo más o menos público. Y de lo que veo, hay un enfoque específico en el tema de los intermediarios. ¿A qué es lo que me refiero con intermediarios? El Ecuador producía sus, o sea, las empresas ecuatorianas producían su petróleo y lo vendían afuera, y para eso necesitábamos los intermediarios. Y a lo largo de todo este tiempo siempre hemos oído de que ha habido bastantes irregularidades, que el intermediario se lleva todo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que va a haber una auditoría de eso. Ese de primero, una parte importante que Ya, hay que resaltar. esta auditoría para inclusive evidenciar si es que hubo esta intermediación, que tengo entendido que en petróleo la intermediación es como parte del negocio, ¿no? No es que sea una cosa así totalmente aislada por las características, ¿verdad?, de la comercialización del petróleo, pero entonces se hace esta auditoría para evidenciar aquello y ¿cuál puede ser el resultado? ¿Cuál es el resultado? Porque, como le digo, me imagino yo, y de lo que he preguntado a algunos expertos en petróleo, cierto nivel de intermediación es absolutamente necesaria, pero ¿qué es lo que estaríamos buscando? ¿Un exceso en el pago por barril? ¿Cuál vendría a ser esa intermediación malsana que estaríamos buscando y qué afectación pudo haber tenido en el país? Yo lo que creo que se está buscando, yo ojo, estoy especulando, es un exceso de la comisión en la intermediación. Eso es lo que creo que se está Okay, buscando. exceso de la comisión. Okay. Porque la intermediación, como cualquier otro servicio, más o menos tiene unos precios de mercado, ¿no? Un abogado, por Exactamente. cierto, entonces aquí lo que se quiere ver es que si es que fue alto, entonces viene con Okay. una auditoría externa. Y aquí viene, y estoy dejando tal vez lo más novedoso o lo más revolucionario, entre comillas, para el final, que es hacer que Petroecuador se vuelva una empresa que cotice en bolsa. A ver, Eso es lo que explíqueme apunta. Y lo eso. cual, ok, seamos honestos, significaría más o menos privatizar a Petroecuador. Ahora, ¿Por qué? porque en el momento que se cotiza en bolsa una empresa pública, significa que yo, usted, cualquiera de nosotros, puede adquirir parte de esta propiedad, puede comprar una parte de esto. Entonces, se vuelve medio privado, porque yo soy privado, usted es privado, entonces somos más dueños privados. De lo que tengo entendido, ¿Cuáles son las es. ventajas, economista? ¿Cuáles son las ventajas de cotizar en bolsa? Aquí viene lo interesante. De lo que tengo entendido, eso no lo dice el decreto, pero eso es de lo que se escucha y de lo que dicen, bueno, gente que está llegada. Quieren hacer un modelo de Ecopetrol. Ecopetrol es la petrolera madre de Colombia. Y esta petrolera cotizó en bolsa. Pero ahora, cotiza en bolsa, sí, pero solamente el 88% de su propiedad. Perdón, el 22% de su propiedad. Del 88% se lo queda el Estado. De lo que tengo entendido, va a ser más o menos algo similar para el Ecuador. Sí, una parte de los pequeños o de los privados se lo va a tomar. A ver, ¿por qué yo encuentro bueno esto? Porque si es que uno toma en cuenta Ecopetrol, al momento de que está el privado, es una empresa mixta, se podría decir. Y como cualquier empresa que cotiza en bolsa, tiene un gobierno corporativo bastante, bastante fuerte, a reglas claras. Tiene políticas internas muchísimo más rigurosas, es muchísimo más transparentes y muchísimo más difundidas. Y eso es bueno porque al final de cuentas a nosotros nos interesa saber cómo le va. Segundo, todas las empresas que cotizan en bolsa, bueno, no necesariamente todas, pero en el caso de Ecopetrol, comienzan a tener utilidades, comienzan a ser eficientes en sus costos. Y por ende, termina siendo bueno para todos nosotros. Entonces, hay que dejar de lado un poco el dogma de que si es que se privatiza, estamos pésimos. No, no, no es el caso. En el caso de Ecopetrol, los han terminado teniendo bastante ingresos y pocos, o menos gastos, mejor dicho, y esto termina ganando. Y una parte más que viene de este decreto es que las utilidades que recibe el Ecuador de las ganancias petroleras van a un fondo. Y en este fondo,
Este fondo estaría destinado exclusivamente a erradicar la desnutrición, perdón, la falta de nutrición La infantil, desnutrición que de lo que infantil, veo sí, tiene un claro efectivamente. tinte de nutrición infantil. Claro. Y esto tiene un claro tinte parecido a a cómo funciona en Noruega, que como usted bien sabe, Noruega es tal vez el único país o de los pocos países que no tiene la maldición Estado petrolero, pueblo pobre. Noruega es de los pocos que no tiene eso, Claro. porque son bastante petroleros. Ahí el gobierno nacional, el Estado, no recibe un solo dólar del ingreso de los fondos petroleros, o sea, de su producción petrolera, que es estatizada de todas formas. Va esto a un fondo no político, administrado por privados, por gente ciudadana, que destina estos dineros a cuestiones específicas. Y es básicamente, como decía antes, Noruega es el único país que no tiene la maldición Estado petrolero, pueblo pobre, porque el Estado no puede hacer uso de estos dineros y en este fondo va destinado básicamente para seguridad social. De lo que veo, el presidente Lasso lo que quiere es que esto vaya para ayudar a la niñez ecuatoriana. Entonces, definitivamente estamos viviendo, yo creo, y ahora sí, ¿no? Y no lo digo de manera porque es mi escuela económica, sino porque es una realidad demostrada en hechos, de que estamos en un cambio de paradigma de los últimos 40 años. Primera vez que ahora sí toca que haya transparencia, que la gente se involucre, de que haya un fondo privado, de que la gente pueda adquirir propiedad de las empresas estatales, de que sea transparente. Y esperemos que salga bien, pero esto, como usted mencionó antes, es solo un decreto, falta todavía una ley, ¿no? Sí, Que la permita, ¿no? economista. Por otro lado, se va a buscar vender las gasolineras de Petroecuador. Así es, quiere decir privatización total, se va a pasar a manos privadas. ¿Qué opina de esto? No puede un tema tan contundente como este, de pasar de lo público a lo privado, empañar todo el proyecto, porque ese es una punta de lanza para quienes viven de los eslogans, viven contra la privatización sin hacer ningún análisis y ninguna distinción para echar abajo todo el proyecto. Privatizan el sector hidrocarburífero. Eso será lo que se diga. Sí, claro, sí. Sí, había también esa parte de vender las gasolineras, pero seamos honestos, mi estimada Yolanda. La verdad, la oposición del gobierno de Lasso es la administración del correísmo, ¿no? Entonces, eso es lo que van a estar diciendo. Y hay que recordarles un poco que precisamente fue el expresidente Correa el que salió con esta idea. Él fue el que dijo, vamos a vender a las Petrocomercial, como se llama, ¿no? Las gasolineras de Petroecuador que nos sirven localmente a todos. Eso es algo que ya se quería hacer. Y un poco sí entiendo. Es muy poco el beneficio que existe. Es un servicio caro. O sea, caro para el Estado, me refiero. Y es un servicio difícil de manejar. Y los beneficios son nada, porque no es que Petrocomercial nos vende una gasolina en mejores condiciones que la privada, y si hay diferencia es bastante mínima. Entonces, si es que alguien dice, ¿por qué privatizarlo? Yo le digo, porque cuando es nacionalizado, ni siquiera los precios son más bajos o ayuda al mercado. Es exactamente la misma cosa que con privado y más del costo para nosotros. Entonces, yo no creo que debería por qué empañar. Y si nos ponemos a ver, las gasolineras son un punto anecdótico prácticamente comparado con el cambio de paradigma de todo el decreto, ¿no? Ayer decía un analista que se calcula que nosotros tendremos reservas petroleras hasta el año 2040 apenas. Y que si se duplica, estaríamos hablando que podríamos quedarnos sin petróleo en el 2030. ¿Este es un argumento válido? Porque a la final yo imagino que todo gobierno responsable tendrá que ir viendo cómo reemplazar el tipo de energía que hoy en día tenemos a través del petróleo a otro tipo de energías que son las que se están imponiendo en el mundo entero, mucho más limpias. Y totalmente sustentadas ya en la electricidad, etcétera, y no en el petróleo, ¿no? Entonces, ¿qué le merece a usted de ese tipo de argumentos que también están sacando? Yo soy bastante escéptico cuando dicen que hay reservas para hasta tal fecha, hasta tal año.
Sí, en efecto, el petróleo es un recurso no renovable y es completamente limitado. Pero siempre he oído que es hasta tal fecha, y veo que siguen extrayendo, que encuentran nuevas reservas, etcétera. De lo que tengo entendido, no soy experto en el tema, evidentemente, es un tema de buscar. Es que si se busca, eventualmente se va a encontrar algo de reservas, ¿no? Pero lo que usted dice también es cierto. El mundo ya está comenzando a ser más abierto y está cambiando hacia no consumir combustibles fósiles, valga la redundancia. Fósiles, sí, Sí, exactamente. claro. Sí. Y por ende, si es que vamos por ese lado, ya las reservas nos deberían durar bastante más. Ahora, con respecto a qué es lo que está haciendo el actual gobierno con respecto a energías alternativas, que eso sí es mi campo, el de energías alternativas. Es, precisamente ahorita estamos trabajando en algo de eso en Galápagos. Yo sí puedo ver que hay una clara predisposición a que exista inversión privada y pública dándole énfasis a la energía alternativa, que no es la hidroeléctrica, que esa tal vez no Ya, nos ha ido tan bien, okay. sino más a paneles, a temas fotovoltaicos, que es Chévere. paneles solares, tipo de Buenísimo, cosas, y la buenísimo. eólica. Ajá. O sea, sí lo veo, sí veo que hay una clara predisposición a eso, ¿no? Economista Vergara, me encanta este tema. Ojalá podamos conversar del mismo a futuro. Y bueno, realmente quisiéramos tenerlo pronto con nosotros y poder desarrollar este tema que a mí me parece sumamente interesante.